Me alegra saludar a mi hermano Miguel, amén, nuestro pastor aquí, su esposa, su familia, a la iglesia del Señor aquí en Calamera. Les pido que me toleren estos tres días, amén. Vamos a hablar de la palabra del Señor y seguramente mucho de lo que vamos a hablar de pronto riña con lo que a usted le han enseñado y haya que matar cucarachas pentecostales. Amén. Porque en esto de escatología hay bastantes cucarachas pentecostales que hay que revisar. Y espero que terminado este seminario, este congreso, podamos tener la esperanza gloriosa de que Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. La palabra del Señor es fiel y verdadera, y ella se cumple. Amén. Ella se cumple al pie de la letra. Vamos a leer el capítulo 9. Capítulo 9. De Apocalipsis, el verso 14. Apocalipsis 9, verso 14, vamos a leer la palabra del Señor y vamos a permitir, o más bien a tomar de aquí de este capítulo estribo para que trabajemos la enseñanza de hoy. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Capítulo 9, el verso 14. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Gloria a Dios. Al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles, ¿cuántos? Cuatro. Que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Diga gloria a Dios. Bueno, vamos entonces a, sobre la base de esta palabra, vamos a trabajar. Quiero, al comienzo, o en el día de hoy, quiero que hagamos una introducción, unas generalidades de lo que es la escatología y de lo que nos proponemos en este seminario. Amén. Seguramente hay aquí gente conmigo que tiene ya un buen tiempo de estar en la iglesia, de estar en Cristo. Amén. Pues le han hablado mucho de que Cristo viene. ¿Sí o no? Tanto le han dicho que uno ya no cree. Amén. O sea, son tantas veces que le han dicho que Cristo viene y no viene, que entonces, escúcheme, pareciera que no, pero la fe en eso se infla, porque hemos esperado tanto, que entonces al fin dejamos como que otras cosas tomen prioridad. Lo otro es que hace 40 años, en todos los cultos, dije en todos los cultos sin excepción, se hablaba de que Cristo viene pronto. Ahora ya no. Ahora ya no. Rara vez se oye en el púlpito Cristo viene pronto. Aleluya. Porque nos hemos centrado en otros temas que no son menos importantes. Y pareciera que entonces ya esperamos a Cristo por inercia.
¿Aló? Entonces ya esperamos que el Señor venga, ya eso es un asunto de inercia. En cualquier momento viene y listo. Y si me quedo, me quedo. Y si me voy, me voy. ¿Aló? Así es. Yo sé por qué les digo. Además, porque hay una cucaracha grande que tenemos que matar. Y es que a muchos les han dicho que si el Señor viene esta noche, digo que si el Señor viene esta noche, el otro día yo estaba predicando en una iglesia pentecostal y yo dije que de pronto el Señor viene esta noche y todos quedaron hablando en lengua, pero eran pentecostales. O sea, ustedes no tienen que hacerlo, gloria a Dios. Amén. A ver, vamos a activarnos. Digo que si de pronto el Señor viene esta noche. Amén. Bueno, hablo con los que lo están esperando, pues para no matarnos aquí la cabeza. Y alguien se queda. Entonces, qué fácil. O sea, no hay problema. Si se queda en la gran tribulación, usted se le tira a una tractomula, se le tira al tren, o se hace cortar la cabeza, o se hace picar para gulags y se salva. ¿Cuántos dicen amén? Pero ese no está como pachulenco. O sea, es como uno tirando así. Claro, lo que pasa es que cuando hablamos de muerte, pues no nos gusta mucho, pero entre morirnos y salvarnos, pues al fin y al cabo muramos. ¿Qué queremos con este congreso? Creemos que la esperanza bienaventurada de que Cristo viene pronto vuelva a resucitar en nosotros. Que volvamos a creer que sí viene. Amén. Que volvamos a creer que esa promesa es real. Y que si se han cumplido todas las otras de la Biblia, esta también se va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bien, para que comencemos, vamos a ir haciendo examen, vamos a ir haciendo preguntitas. Amén. Yo quiero saber, los que están aquí conmigo, ¿cuántos esperan la segunda venida de Cristo? Amén. Ok, amén, gloria a Dios. Ya tengo varios para que se arrepientan. Aleluya. O sea que ya no perdí la venida. Amén. Porque los que acaban de decir amén, me le llevan saludos al diablo y al anticristo. Porque nosotros no esperamos la segunda venida de Cristo. Nosotros estamos esperando que el Señor levante la iglesia. Diga gloria a Dios. Así que cucaracha estripada, ya llamamos una. Amén. La segunda venida de Cristo será 7 años después de que el Señor levante la iglesia. Y en ese acto venimos nosotros con Cristo en las nubes. Amén. Diga gloria a Dios. Cuando se pierda, pegue el grito. Porque la idea no es que usted salga más confundido, sino que diga, hombre, lo entendí. ¿Vale? Digo entonces, el Señor levanta la iglesia esta noche. Amén. Aleluya, ya vamos a avanzar. Repito, el Señor levanta la iglesia esta noche. A partir de ahí, cuente 7 años. A los 7 años, la iglesia vuelve a la tierra. A eso se le llama la segunda venida de Cristo. Ahí viene Cristo con sus ángeles y con la iglesia. Y nos quedamos otros 1000 años aquí en la tierra. ¿Cuántos? 1000 años. Reinando, Jesucristo será el presidente mundial. Amén. Amén. Y nosotros sus ministros. Si no alcanzó a decir amén, se quedó sin silla. Porque esto hay que creerlo y confesarlo. Además que esta es la razón de nuestra fe. Y por eso, hermano, hay que
creer y vivir el Evangelio. Porque uno se encuentra en las iglesias, en las congregaciones, gente que no sabe para qué se salvó. ¿Aló? Y entonces cuando yo estaba más chiquito que ahora, yo le pregunté a mi pastor: pastor, ¿uno se va a conocer en el cielo? ¿Usted qué dice? ¿Uno se conoce en el cielo? A ver, vamos a poner aquí a concursar estos tres grupos. Este grupo, levante la mano. Los que creen que nos vamos a conocer en el cielo, levante la mano. Ok, tres de ahí, los demás entonces no. Ustedes, ¿quiénes dicen que nos vamos a conocer en el cielo? Estos tienen una falsa doctrina. Ok, aquí, los que creen que nos vamos a conocer en el cielo, aquí la cosa está, ni los pastores creen eso. Gloria a Dios. Amén. Ok, pregunto otra vez: ¿uno se salva en cuerpo o en espíritu? En espíritu. En espíritu. Levanta la mano los que dicen que en espíritu. Muy bien, hay unos que están del limbo para abajo. Aquí, ¿en cuerpo o en espíritu? Las almas. Ok, aquí hay también gente que cree en el catolicismo. Aquí, ¿uno se salva en cuerpo o en espíritu? En ambas cosas, imposible. A ver, en cuerpo, levanta la mano. En espíritu, levanta la mano. Gloria a Dios. Bueno, yo creo que no se perdió la venida. Ya veo que sí hay que enseñar aquí cositas. Ok. Bien. Entonces, la primera es que si no nos vamos a conocer al cielo, en el cielo, ¿a qué vamos a ir al cielo? Amén. ¿Usted iría a una fiesta donde no conoce a nadie? Y además, si es una fiesta eterna, ¿va? Entonces le voy a dar la regla de interpretación escatológica para que nos pongamos de acuerdo. Si yo te doy dos citas bíblicas con respecto a lo que le estoy enseñando, usted puede decir: no le creo. Si le doy dos, usted dice: dijo dos versículos, pero igual yo no le creo. Y está bien. Pero si yo le doy tres versículos, la Biblia dice que usted está obligado a creerme. Porque en boca de dos o tres testigos debe constar toda palabra. Así que entonces la Biblia es número de testimonio, pero tres es número de testimonio verdadero. O sea que se tiene que creer. ¿Ok? Bien. Jesús resucitó, ¿sí o no? Los que creen que Jesús resucitó, dígame. Pregunto, ¿después de resucitado Jesús lo conocieron, sí o no? Claro que sí. Claro que sí. Jesús resucitó según Juan capítulo 20, más o menos como a las 5 de la mañana, y se fue derecho al mar donde Pedro estaba pescando con sus compañeros. ¿Se acuerdan? Que había estado pescando toda la noche y no sacó nada. Amén. Y entonces Pedro estaba allá adentro y Jesús desde aquí en la orilla le gritaba a Pedro: ¡Pedro! ¡A la derecha! Y entonces Pedro dice: ¿y quién es ese man que está allá gritando? ¿Qué es lo que grita? Y Jesús otra vez: ¡Hey, Pedro! Como no lograban ver ni entender qué era lo que decía, dice que unos descendieron de la barca y se vinieron. Y cuando venían llegando, vieron que era Jesús. Y entonces le gritaron: ¡Hello! ¡Es Jesús! ¿Lo conocieron, sí o no? Y mi Biblia dice que así traerá Dios con Jesús a los que murieron en él. Diga gloria a Dios. Prueba número uno. Prueba número dos. Jesús está en el monte de la transfiguración y con él está, no, con él está Pedro, Jacobo y Juan. Y estando ahí en ese acto maravilloso, de pronto
se pusieron los personajes ahí, e inmediatamente Pedro dijo: ah, bueno, se compuso esto, Señor. Entonces yo le tengo una propuesta: hagamos una enramada para ti, hagamos una enramada para Moisés y hagamos una enramada para Elías. Escuche, Moisés y Elías habían estado 3000 años antes de Pedro. Amén. ¿Quién le dijo a Pedro que ese era Moisés y Elías? Entonces sí nos vamos a conocer. Prueba número 3, y con esta está obligado a decir: nos vamos a conocer en el cielo. En la parábola, que no es una parábola, del rico y Lázaro, ¿aló? Mi Biblia dice que el rico, estando en el infierno, alzó sus ojos y vio ¿a quién? A Lázaro en el seno de Abraham. ¿Aló? Entonces sí nos vamos a conocer. Amén, amén. ¿Quiere otra prueba? Si quiere otra, pues ya tiene espíritu de Tomás. Yo la tengo, pero pues ya usted. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Diga conmigo: nos vamos a conocer en el cielo. Amén. Y entonces ahora el cielo sí tiene razón de ser. Porque imagínese uno en el cielo y no conoce a nadie. Amén. Y entonces el pastor que me dijo: no lo vamos a conocer, me dijo: vea, en el cielo, hermano Rodrigo, vamos a estar levitando. Entonces usted está yendo de un lado para la otra así diciendo: santo, santo, y Miguelito, que es bien repuesto, viene acá para acá y ¡pum! Me estrecha y me hace rebotar el pelo para acá. Y por aquí viene el otro y ¡pum! Me le pregunto: ¿a usted le gustaría estar en un cielo así? Eternamente rebotando para todas partes. Por favor, el cielo es el cielo. Amén. En el cielo se alaba, se glorifica, se exalta y se bendice a Dios con conocimiento. Léase Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 y se va a dar cuenta que el cielo tiene razón de ser. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, pregunta número 2: ¿en espíritu o en cuerpo? Pues se necesita cuerpo, porque si no, entonces ¿cómo nos vamos a conocer? ¿Aló? Esto está plagado de espíritus. ¿Alguien ve algún espíritu? Los espíritus no se ven. Entonces escuche lo que dice el sabio Salomón en Eclesiastés 12. Cuando uno se muere, Eclesiastés 12 dice: el polvo vuelve a la tierra como era. Y el espíritu vuelve a Dios. Note que si yo me salgo el espíritu, ese versículo tiene un problema. Repito el texto: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. O sea, que los espíritus de todos los muertos ya los tiene Dios allá. ¿Me copió ese pedacito? Si los espíritus de todos los muertos Dios los tiene allá, ¿para qué le resucita? ¿Aló? Si él también tiene mi espíritu, porque yo estuve muerto, si ya tiene mi espíritu, ¿para qué me resucita? No necesitaba resucitar porque ya tiene mi espíritu. Así que uno se salva en cuerpo. Yo sé que alguien está diciendo por allá: hermano Rodrigo, la Biblia dice que la carne y la sangre no heredan el reino de los cielos. Eso es verdad, pero ¿cuál carne y cuál sangre? ¿Qué dijo? Vamos a ser transformados. O sea, que este cuerpo, que es el que está contaminado de pecado, amén, va a recibir el cuerpo del Cristo resucitado. Gloria a Dios. El cuerpo de
Cristo resucitado no es lo mismo que el cuerpo de Cristo antes de morirse. Porque Cristo antes de morirse, para ir allá donde el vecino, tenía que dar la vuelta y tocar la puerta. Pero el Cristo resucitado pasaba por aquí derecho. Diga gloria a Dios. Y era sin pecado. Por eso Pablo dice que él viene otra vez sin relación con él. Pecado, ya el cuerpo de Cristo estará plenamente libre de cualquier del cuerpo del cristiano, estará libre de cualquier contaminación y de cualquier culpa de pecado, porque hemos sido los que no hayamos muerto, hemos sido transformados, y los que han muerto serán resucitados conforme a la gloria del Cristo resucitado. Diga gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Mire, una prueba de que en el cielo van a haber cuerpos es que los saduceos era una forma de religión en el tiempo de Jesús. Los saduceos, en relación al levirato, los saduceos le hacen una pregunta a Jesús. Jesús, vea, es que tenemos una cosa que preguntar. Según la ley de Moisés dice que si alguien se casaba con una muchacha y ese señor se muere sin dejar hijos en esa señora, el hermano que le sigue en edad debe casarse con ella para levantarle descendencia a su hermano. Jesús dijo, así es, eso es la ley del levirato, así hay que hacerlo. Entonces a Jesús le dice, mire, tenemos un chicharrón. Porque es que una señora se casó con 7 hermanos. ¿Aló? Se casó con 7 hermanos. Y lo que es peor, con ninguno tuvo hijos. Pregunto. Preguntan al maestro en el reino de los cielos. ¿De cuál de los 7 será esposo? Ojo, porque la pregunta tiene la respuesta. Si le están preguntando eso a Jesús, y Jesús no reprocha la pregunta, sino que les hace una enseñanza, entonces es porque ella sí puede conocer a los 7 muchachos en el cielo y tiene la capacidad de escoger con cuál de los 7 se queda. ¡Ay, bendito! ¿Qué pasa, pastor? ¿Qué le responde Jesús? Jesús le responde, lo que pasa es que ustedes han ignorado un pedacito de las escrituras. Porque en el cielo no es que no nos vamos a conocer. En el cielo lo que pasa es que ni se casan ni se dan en casa. Ojo, analice bien el texto y verá que Jesús no está rechazando que no nos vamos a conocer, sino que no se da ese acto. Y agrega además, porque en el cielo seremos como los ángeles de Dios. ¿Y cómo son los ángeles de Dios? Los ángeles de Dios son asexuados. Mejor dicho, no hay ángeles y ángelas. ¿Aló? Por eso no hay angelitos chiquitos, ni hay demonios chiquitos, no hay diablitos chiquitos, porque no hay ángelas y ángeles. Amén. Dicho en palabras castellanas, en el cielo, aunque yo sé que ella es mi esposa, lo que pasa es que yo no le voy a decir a mi esposa negra y esta noche. Gloria a Dios. Porque seremos. Amén. No hay pasiones. Para que paremos ahí, definamos dos cosas y verá que nos vamos a entender mejor. ¿Qué es el cielo? El cielo, la Biblia lo define como un lugar de gozo y celebración. ¿Cómo? Gozo y celebración. ¿Y qué es el infierno? El infierno es un lugar de tormento y recuerdo. Escuche eso.
¿Por qué algunos no quieren aceptar que en el cielo nos vamos a conocer? Porque entonces ellos dicen, no, hermano, si nos conocemos en el cielo, entonces vamos a tener memoria. Imagínense yo en el cielo gozándome y diciendo a mi suegra, no se salvó, Dios mío, pobrecita la viejita. Aleluya. Mi Biblia dice, enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá dolor, y ya no habrá llanto, y ya no habrá enfermedad, y ya no habrá muerte. El cielo es un lugar de gozo y celebración, y el infierno un lugar de tormento y de recuerdo. Escuche otra vez al rico diciendo, ese es Lázaro. Así que los que se condenen sí sabrán que arriba hay unos que están gozando, y que usted no debiera estar en el infierno, que usted debiera estar en el cielo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga gloria a Dios. ¿Está conmigo? ¿Me voy haciendo entender hasta ahí? Ok, estoy hablando generalidades para que entremos en materia y entendamos mejor las cosas. En estas generalidades, escúcheme esto y anótelo en grande, bien grande, ojalá detrás de un billete de 100,000. Vea, el cielo fue hecho para todos. ¿Aló? El cielo fue hecho para todos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El cielo fue hecho para todos. Así que si el mundo entero creyera en el Evangelio de Jesucristo, el mundo entero cabría en el cielo. Pero atérrese con lo que le voy a decir. El infierno fue hecho para un solo ser. El infierno fue hecho para el diablo. Amén. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Dicho de otra manera, el infierno es estrecho, chiquito. No tiene One Ice ni Coca-Cola. ¿Aló? Y hoy ha estado el clima caliente aquí en Ibagué, ¿no? Caliente. Yo hice un estudio acerca del infierno y indagué mucho. Me encontré con un artículo de unos científicos químicos y físicos. Y ellos dijeron, escucha lo que ellos dijeron, digo lo que ellos dijeron. Vamos a tratar de hacer un cálculo de qué es el infierno según lo que dice la Biblia. Dijeron los químicos y los físicos. Vamos a tratar de hacer un cálculo que es el infierno según lo que describen los versículos que hay en la Biblia que hablan del infierno. Por ejemplo, Marcos capítulo 9 tiene 4 veces la misma expresión, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Apocalipsis dice, fueron lanzados al lago de fuego que arde con azufre. Amén. Entonces, estos señores científicos hicieron un largo estudio, un largo análisis de esos versículos bíblicos, y ellos concluyen, escuche lo que ellos concluyen, no lo estoy diciendo yo, ni tampoco lo dice la Biblia, pero yo creo en parte de lo que ellos dicen. Ellos dicen, si el infierno existe según las palabras bíblicas, ellos dicen, el infierno es un lugar que tiene una temperatura de 1063 grados. ¿Aló? ¿Oyó lo que dije? 1063 grados. Estaba yo enseñando en un congreso, y cuando yo dije eso, una persona ya me levantó la mano y me dijo, pastor, eso no puede ser posible, porque a esa temperatura lo que caiga ahí se desintegra. Entonces yo le dije, usted tiene la razón, solo que a usted se le está olvidando algo que la Biblia dice. ¿Sabe por qué los que van a caer al infierno no se van a desintegrar? Porque antes de
de tirarnos allá, la muerte ha sido destruida. Así que todo lo que quedó de ahí en adelante es eterno. Así que usted se salva eternamente o se condena eternamente. Diga gloria a Dios. Y yo no sé si calienta 1063, pero lo que yo sé es que no quiero estar en el infierno cuando Dios me tiene un cielo abierto y una promesa de vida eterna para vivir con Él por toda la eternidad. Diga gloria a Dios. Yo no vine a predicarle el infierno, yo vine a decirte que hay un cielo de gloria. Jesús dijo: voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dele un aplauso al Señor Jesús. Alabanzas al Señor. Va conmigo. Así que aspiramos en este congreso que usted se vaya definitivamente salvo. ¿Aló? Definitivamente salvo. En este congreso, de aquí al domingo, si el Señor no viene antes, usted tiene que haber decidido si realmente va a ser verdadero cristiano en los poquitos días que nos faltan, o definitivamente te vas al mundo. Porque le voy a decir una cosa: hay mucha gente que está en la iglesia hoy que cuando Cristo venga igual se va a quedar. Porque uno no se salva por ser evangélico, ni uno se salva por venir a culto, ni uno se salva por ser amigo del pastor, ni uno se salva por ser amigo de la iglesia pentecostal, ni uno se salva por dar ofrenda y diezmar. Hay otras cosas que hay que ponerle a la salvación. Aleluya. Hay que vivir en santidad, dice la Biblia, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Así que hay que volver a pensar como pensábamos hace un tiempo. Hay que volver a revivir la esperanza gloriosa. Y hay que volver a decir, como cierra el libro de Apocalipsis: y el Espíritu y la novia dicen ven. Amén. Y el que quiera diga ven. Necesitamos revivir la esperanza de que Cristo viene pronto. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. La escatología, ¿qué es? Es la disciplina que estudia las causas finales o realidades últimas. Amén. Hagamos una prueba. Estamos trabajando por grupo, ahora vamos a comenzar por aquí. Tres, solamente tres, no necesito sino tres. Dígame tres eventos, tres sucesos que nos dicen que la venida del Señor por su iglesia está cerca. Uno, dos, tres. ¿Será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, todo el mundo? Ok. Los días serán acortados, van dos. El sol calentará 7 veces más. Dime. El sol calentará 7 veces más. El sol se va a calentar 7 veces, entonces estamos bien cerquita, porque ya está como 8 veces. Amén. Bueno, ahí tenemos tres por aquí. Tres señales con respecto a la venida del Señor. Levantamiento de la iglesia. Plagas, guerras, terremotos. Ok, están sonando antes. Ustedes, tres señales con respecto al levantamiento de la iglesia. ¿Cuál? Los profetas. Nación contra nación. La ciencia se aumentará. Bueno, ahí le regalaron uno a ustedes, le falta una. Como Sodoma y Gomorra. Ok. Atención, por favor. Para que el Señor levante la iglesia, no hay señales. Y todo lo que ustedes dijeron es verdad, pero no para el levantamiento de la iglesia, sino con respecto a la segunda venida de Cristo. Lo que les tienen que decir a ustedes
que si esos eventos están diciendo que el Señor viene por segunda vez, entonces la venida o el levantamiento de la iglesia está todavía más cerca. Más cerca. Porque todo lo que ustedes acabaron de decir es para que venga el Señor por segunda vez. Y eso se da hasta en Apocalipsis 19. Y la iglesia tiene que haber sido levantada 7 años antes. O sea que eso le dice a usted que el Señor sí puede venir esta noche. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Me está copiando? Por eso les digo que estamos durmiendo. El diablo no mata cristianos ahora. No quema templos. No persigue pentecostales. El diablo está haciendo una estrategia que le ha dado resultado. Vean, usted sabe evangelizar, manos de evangelismo. Uno sabe evangelizar, puerta a puerta. Y golpea la puerta al vecino y nos dice, vea vecino, es que venimos hablando de Jesucristo. ¡Ay, Dios lo bendiga, hermano! Yo también soy cristiano. Y dice, amén. Y pasa por la puerta que está. Y entonces, de 80 puertas que usted toca, 70 le contestan que también son cristianos. Y usted dice, amén, gloria a Dios. Y pasa para la que sigue. ¿Cuál gloria a Dios? ¿Cuál gloria a Dios? El mundo se está perdiendo creyendo ser cristiano. Y nosotros estamos pasivos con la verdad. Y hasta le decimos hermano al que no lo es. Solo porque va a una iglesia. Las iglesias no salvan. Las iglesias no salvan. Ni siquiera esta. El único que salva es Jesucristo. Así que hay que revolcarle la conciencia a la gente. Y hay que preguntarle qué clase de cristianismo está viviendo. Porque verdades para salvación no hay sino una. Y esa es Jesucristo. Y usted y yo la tenemos. Diga gloria a Dios. Pero el diablo está condenando gente en cantidades con el dicho yo también soy cristiano. Aleluya. Va conmigo. Necesitamos despertar la iglesia. Amén. Veamos entonces la iglesia y la escatología. A mucha gente pentecostal, a los pentecostales, a la gran mayoría de los pentecostales, no les interesa la escatología. Uno dice, no, hermano, ¿por qué no me pongo a leer ese libro de Apocalipsis? Y eso ahí salen un poco de animales muy horribles y yo por la noche me sueño con eso. Yo mejor no leo ni siquiera ese libro. ¿Aló? Y otro dice, no, hermano, eso no lo entiende nadie, eso es un libro ahí todo enredado. Además, eso ni es para nosotros. Me gusta eso. Vean, en la Biblia hay 4 libros. ¿Cuántos? 4 libros que tienen escatología. Y están escritos en el siguiente orden. Ezequiel es escatología exclusiva para Israel. ¿Aló? Todo lo que dice Ezequiel está marcando los tiempos de la nación de Israel. Así que si usted quiere saber cómo es el asunto profético con Israel, léase Ezequiel. Daniel es el segundo libro escatológico en la Biblia. Y Daniel marca todos los tiempos escatológicos para los gentiles. ¿Hay aquí algún gentil? Amén. Poquitos. Los demás deben ser judíos de pronto, ¿no? Por lo menos cara sí tiene. Digo,
Daniel marca la escatología para los gentiles. Así que si usted es gentil, Daniel dice cómo va la escatología de los gentiles. Zacarías es el tercer libro escatológico y Zacarías le aporta a Daniel, a Ezequiel y a Apocalipsis. Y Apocalipsis es el cuarto libro escatológico y escúcheme, iglesia, por favor, el libro de Apocalipsis se escribió para la iglesia. Amén. No para una nación, no para un pueblo, sino para la iglesia. Y si el libro de Apocalipsis está escrito para la iglesia, ¿por qué no lo estudiamos? ¿No será que el diablo está interesado en que no lo hagamos? ¿Aló? Vamos pues. Entonces vamos a ver la iglesia y la escatología. Entonces en la iglesia hay unos que dicen, la escatología me gusta, pero no la entiendo. Dígale amén a eso. Si se va identificando, usted diga amén, no le dé pena. Otro dice, me gusta, pero no sé explicarla. Otro dice, no me interesa, es enredada. Otro dice, nada que ver con esas bestias, con esos animales. Otro dice, no es necesaria para la iglesia. Hay quienes dicen, ¿para qué matarnos la cabeza en lo que no sabemos? Hay quien dice, me gusta, pero no tengo quien me la explique. Otro dice, me da miedo porque me sueño con esas bestias. Hay quien dice, me puede llegar a ser importante. Y hay otro que dice, es una doctrina muy importante para la iglesia. Y usted que dice, amén. Amén, diga gloria a Dios. Mire a Jesús y la escatología. Jesús y la escatología. Vea esto. Uno, es importante porque la escatología nos marca claramente la cosmovisión cristiana. Dos, la escatología es importante porque toda la escritura es inspirada por Dios, también Apocalipsis. Tres, la escatología es importante porque revive la esperanza gloriosa en el cristiano de que Cristo viene pronto. Cuatro, la escatología es importante porque surte un efecto purificador en el cristiano. Aquí, de este congreso, hay gente que va a tener que salir arrepentida de verdad. Amén. Cinco, la escatología es importante porque nos pone en el contexto de la realidad actual. Nos vamos a ubicar en qué punto de la agenda estamos. Seis, la escatología es importante porque advierte al impío de los juicios divinos. Tal vez un amigo en esta noche, en este congreso, se quiera arrepentir. Gloria a Dios. Siete, es importante porque no es un asunto aparte del mensaje del evangelio, que está inmerso dentro del mensaje del evangelio. Ocho, es importante porque nos pone en el contexto del cumplimiento profético. Nueve, nos recuerda el ya del cumplimiento y el no, amén, del todavía, de lo que todavía no se ha cumplido. Diez, nos permite saber las cosas antes de que acontezcan. Once, nos mantiene alerta y despiertos. Y doce, nos asegura que el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Cuánto dar un aplauso al Señor Jesús? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y alguien dirá, ¿pero por qué creer en todas esas fábulas y por qué creer en todo eso? Pues voy a decirle por qué, porque miren, todas las profecías, hay cualquier cantidad de profecías que se dijeron y que se cumplieron. Vea, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, profecías con respecto a Jesús. Su nacimiento en Belén de Judea, eso se profetizó 600 años antes de Cristo, y en Belén de Judea nació Jesús. Aleluya, su vida al desierto lo profetizó el libro de Oseas, y así se cumplió perfectamente. Al ser rechazado por su pueblo, lo profetizó Isaías 53, quien ha creído en nuestro anuncio, y así se cumplió perfectamente. Su entrada triunfal a Jerusalén lo profetizó Zacarías capítulo 9, y así lo hizo, entrando Jesús en un pollino de asna. Gloria a Dios, debía ser vendido por 30 piezas
de plata. Lo profetizó Zacarías capítulo 11 y se cumplió al pie de la letra. Debía ser arrestado por los judíos, lo dijo Zacarías capítulo 13, y así se cumplió, gloria al Señor. Al ser traspasado en la cruz por una lanza, lo profetizó Zacarías capítulo 12 y se cumplió al pie de la letra. Los soldados echaron suerte sobre sus vestiduras. El Salmo capítulo 22 lo había dicho, gloria al Señor, y se cumplió. Al no serle quebrantado su hueso, porque ya había muerto cuando fueron a quebrar las piernas de los que estaban crucificados, lo había citado ya el Salmo 34. Al ser sepultado con los ricos, lo había dicho Isaías 53, y con los ricos fue en su sepultura, gloria al Señor. Al ser resucitado al tercer día, lo había dicho el Salmo 16, y su ascensión al cielo, lo había dicho también el Salmo 68. Todas las profecías con respecto a Cristo se han cumplido y se seguirán cumpliendo, porque Él es el Dios fiel y verdadero. Cuando dicen amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cree usted la palabra del Señor en esta mañana, en esta noche? Amén. Muy bien, veamos entonces por qué Apocalipsis debe ser estudiado en la iglesia. Uno, Apocalipsis se titula La revelación de Jesucristo que Dios le dio. La revelación de Jesucristo. ¿Qué es Apocalipsis? La revelación de Jesucristo. O sea, Jesucristo se dio a conocer y se reveló en Apocalipsis como no lo habían conocido los hombres. Los hombres conocieron al niño Jesús, al joven Jesús, pero no conocieron al Cristo glorificado. Eso solo lo conoció Juan. Diga gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Veamos el propósito de Apocalipsis: para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Cuándo? Pronto. Dígale amén a eso. Así que Apocalipsis nos revela a nosotros las cosas que tienen que suceder pronto. ¿Qué más es Apocalipsis? Apocalipsis es entonces, amén. Espérese, porque se me está yendo esto más de lo rápido que quiero. El método, y las declaró enviándola por medio de su ángel, ¿a quién? A su siervo Juan. ¿A través de qué? De símbolos. Apocalipsis es un libro de símbolos. No se imagine que la bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos es realmente un animal de zoología. La palabra bestia en Apocalipsis no viene de la raíz de zoológico o zoología, sino de actos de animal. Por eso la palabra bestia. Pero son sistemas o son personas con acciones y con actos bestiales. Amén. Pero no son animales. Ninguna figura de Apocalipsis es literal. Son símbolos. Amén. Gloria a Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Escuche el grado para el que estudia Apocalipsis. Yo no sé si a usted le interesa. Bienaventurado. Amén. El que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas. ¿Cuántos quieren lograr ese título? Bienaventurados. Así que Apocalipsis tiene cosas importantes. ¿A quién se le escribió? Se le escribió, amén, Juan, a las 7 iglesias que están en ¿dónde? En Asia. Escuchen, 7 iglesias es el símbolo de la iglesia, de la única iglesia, porque Dios no tiene iglesias. Bueno, usted cree otra cosa. Yo creo que Dios no tiene iglesias. Amén. ¿Aló? Digo, Dios no tiene iglesias. Dios tiene una iglesia. Amén, amén. ¿Y por qué 7? Porque esas 7 iglesias representan a la iglesia de Cristo viviendo 7 épocas.
siete tiempos. Amén. Pero es la iglesia del Señor. Vamos a comprobar que Dios no tiene iglesia. Yo le pregunté a mi pastor: pastor, ¿qué significa eso de que dos estarán en la cama? Dos estarán en el campo y dos estarán moliendo en un molino. El uno será tomado y el otro será dejado. Y mi pastor me dijo: Rodriguito, lo que pasa es que el día que el Señor levante la iglesia, ningún matrimonio se salvarán los dos. Siempre se va uno y el otro se queda. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Yo no sé por qué estoy aquí. Estoy vivo de pura suerte con esas enseñanzas tan chuecas que me tocaron aquí. Entonces yo dije: pero ¿y entonces qué es eso? Y entonces me choqué con Cantares 6. Escucha, me choqué con Cantares 6. Cuando uno habla de escatología, la palabra mujer, escúcheme, la palabra mujer en escatología tiene solo tres opciones o acepciones. Uno, puede ser una mujer de carne y hueso. Dos, puede ser un sistema religioso. Y tres, puede ser una nación. ¿Aló? Uno, puede ser una mujer normal de carne y hueso. Dos, puede ser una iglesia o religión. Y tres, puede ser una nación. ¿Amén? Entonces, me encontré con Cantares 6. Y Cantares 6 dice: 60 son las reinas. Mujeres, reinas. 80 las. Artículo la femenino. Las. 80 las concubinas. Y las doncellas sin número. Mujeres. 60, 80 y sin número. Todas mujeres. Amén. Las 60, las 80 y las sin número hacen una única mujer. Y la otra mujer está en el versículo que sigue. Pero una. Amén. Una es la paloma mía. Amén, amén. La perfecta mía. Amén. La que está entre los agujeros de la peña. Amén. ¿Cuántas mujeres hay en Cantares? Dos. Las 80, las 60 y las sin número hacen una mujer. Y la otra, la paloma mía. Regresemos a Mateo 24. Dos estarán, dos mujeres estarán moliendo en un molino. Dos estarán durmiendo en una cama y dos estarán trabajando en el campo. Miren, esto es sencillo. Cuando Dios mira del cielo hacia acá, solo ve dos iglesias. La de él y otra. Amén. En el mundo tenemos hoy el registro de 33 mil religiones. Pero cuando Dios mira de allá para acá, solo ve la iglesia de él y otra. Y por eso en los tres casos, solo una se va y la otra se queda. Adivine quién es la que se va. Adivine quién es la que se va. Porque Dios no tiene iglesias. Dios tiene una iglesia. Una es la paloma mía, la perfecta mía. Gloria a Dios. ¿Y cuál es el campo? Pues la vida. ¿Y cuál es el molino? Pues la palabra. Todo mundo dice tener la Biblia y predicar la Biblia, pero todo mundo la tiene adulterada. Amén. ¿Y cuál es la cama? Pues mientras unos trabajan, otros descansan al otro lado del mundo. Aleluya. Pero desde el cielo el Señor solo ve la de iglesia de él y otra. Miremos las tres clases de mujeres de escatología. Apocalipsis 12 tiene la mujer como nación, que es Israel. Apocalipsis 17 y 18 tiene la mujer como sistema religioso, la mujer escarlata que viene montada en una bestia,
Es un sistema religioso que cobija a todas las religiones del mundo y todas están bajo esa cubierta. Esa es la mujer religiosa. Y la mujer de carne y hueso es Jezabel. Jezabel la encuentra usted en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, y la encuentra en varias porciones de Apocalipsis, que era una señora que vivió en el Antiguo Testamento, la esposa de un señor rey llamado Acán, que era perversa, que era malévola. Esa es una señora de carne y hueso. Amén. Así que está bien interpretada la escatología en ese pedacito, y me alegra a mí en esta noche saber que nosotros somos la perfecta, la amada del Maestro. ¡Diga gloria a Dios! Seguimos con la profecía apocalíptica. ¿Quién es el autor de Apocalipsis? Dice el capítulo, el versículo 4: gracia y paz a vosotros. Mire quién es el autor: del que es, y que era, y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Quién es el autor? Jesucristo, aleluya. ¿Será que vale la pena ponerle cuidado a ese autor? ¿Quién, a quién se le dedica? Al que nos amó. Dígale amén a eso. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¡A Él! ¡A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos! ¡Aleluya! El tema, mire el tema central de Apocalipsis, he aquí que viene con las nubes. Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. El tema de Apocalipsis es que Cristo viene pronto. ¿Cuánto le esperan? ¿Hay alguien que firma el estudio o el escrito de Apocalipsis? Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo pido un aplauso para ese que firma ese libro. ¡Aleluya! ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Valdrá la pena estudiar la escatología? Claro que vale la pena. Vale la pena. Y yo estoy seguro, yo no pretendo ni vine aquí a que usted se asuste. Vine para que la esperanza gloriosa que nos une a todos, porque la esperanza suya es la misma mía. Yo aspiro. Y casi siempre, rara vez no le digo al Señor en la noche, en mi mente y en mi corazón, Señor, que cuando despierte, esté a tu semejanza. Porque yo creo firmemente que cualquier noche de estas, el que ha de venir, vendrá. La Biblia dice que como ladrón, no porque venga a robarse nada, sino porque viene sin aviso. Vea, voy a cerrar con esto. Nosotros somos la iglesia. Ya dijimos que la iglesia es una mujer. Nosotros nos vamos a casar con un judío. Bueno, por lo menos yo. Amén. Digo, nos vamos a casar con un judío. Se llama Jesucristo. Y según Cantares, él es el más hermoso de todos los hombres de la tierra. Vea, yo no sé si usted habrá leído Cantares, pero la señora de Cantares un día salió como loca
por todas las calles de Jerusalén gritando y diciéndole a las señoras que encontraron, ¿Han visto a mi amado? ¡Ey, señor, ha visto a mi amado! ¡Ey, señor, ha visto a mi amado! Hasta que una le dijo, usted está loca, pues hombres en la calle es lo que hay. ¡Hombres hemos visto mucho! Y ella dijo, no. Es que mi amado es más alto que todos. Es más pecho que todos. Es más sublime que todos. Cuando ella dijo eso, a ese sí lo hemos visto, pasó por tal parte. Ese estamos esperando que venga. Aleluya. Y con ese es que nos vamos a casar. Y la gloria a Dios. Hay una cosa que se llama las bodas del Cordero. Pero permítame se lo grafico de la siguiente manera. Mateo capítulo 25. Ahí encuentra usted la parábola de las 10 vírgenes. ¿Sí lo han leído? Esa es una parábola con respecto a esto que les estoy diciendo. Entonces, los noviazgos en esa época, en la época de Jesús, consistían en lo siguiente y se pactaban de la siguiente manera. El Señor, el padre del muchacho, cuando veía que el muchacho tenía edad para casarse, entonces él salía con el muchacho y se iba a donde estaba la muchacha que les interesaba, y entonces se reunía el papá del muchacho y el papá de la muchacha. Se reunían, las suegras no intervenían. Las suegras no intervenían, se reunía el padre del muchacho con el padre de la muchacha y hacían el negocio. Se llamaba desposarse, o sea, lo que hoy conocemos, se hacían novios. El muchacho llevaba 10 monedas, 10 dracmas, que le entregaba a la novia como parte del negocio. La muchacha debía coger esas 10 monedas y guardarlas en un cofre sigilosamente, o podía hacer con las 10 monedas un collar y ceñírselo al cuello para decirle a todos los otros galanes que ya estaba comprometida y que no le interesaba el galanteo de nadie. ¿Vamos bien hasta ahí? Vaya haciendo relación Cristo-Iglesia. El novio se iba con su papá, se iba, regresaban a su casa. Eso lo encuentra usted en Hechos capítulo 1, cuando los ángeles vinieron y le dijeron a los discípulos, así como le habéis visto ir, por ahí mismo vendrá. Diga gloria a Dios. Cuando el novio se iba, la muchacha tenía el deber de conseguir 10 muchachas, se llaman 10 doncellas o 10 vírgenes, que eran niñas que no hubiesen conocido relación sexual con un hombre. Y esas 10 muchachas, escúcheme en la iglesia, tenían que vestir a la novia, tenían que vestirla de novia, le tenían que poner el vestido, la tenían que peinar, la tenían que perfumar. Inmediatamente el novio se iba, porque había un problema, y era que ni el novio ni la novia sabían cuándo el muchacho venía a casarse. Aleluya. Por allá alguien dijo en el Antiguo Testamento, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Porque no se sabía cuándo aparecía el muchacho, y entonces la muchacha tenía que estar vestida de novia. 9 muchachas se encargaban de eso, de que la muchacha estuviera peinada, bañada y vestida. Y una muchacha se subía a la torre y ella tenía que mirar por donde el muchacho se fue. Todo el tiempo estaba mirando. Y cuando apareciera ya la figura de un hombre, ella gritaba duro, ¡viene el esposo! ¡Aleluya! Y entonces la muchacha, la novia, tenía que salir a recibirle. Amén. Escúcheme esto, el muchacho no sabía cuándo se iba a casar. Eso solo lo sabía
el papá del muchacho. Yo no sé si usted ha leído eso en la Biblia. El día y la hora, nadie lo sabe. Ni los ángeles, ni el Hijo, sino solo mi Padre que está en los cielos. Diga gloria a Dios. Pero el Señor, dueño, o más bien el papá del muchacho, escuche, tenía que invitar a los que iban a ir a la boda. Se acostumbraba a hacer una galleta de arcilla como una especie de sello. Y entonces yo le tendía la invitación al hermano, partíamos la galleta, él se llevaba media galleta y yo me quedaba con media galleta, de tal manera que cuando él llegaba a la boda, teníamos que tener las dos mitades. Y además, yo tenía que comprarle el vestido a todos los invitados. Yo no sé si eso se le esté pareciendo a algo. Mi Biblia dice que a nosotros Dios nos vistió con vestiduras. Diga gloria a Dios. Estamos vestidos de Cristo. Diga amén a eso. Y debía alistar el papá de la novia comida para 7 días de todos los invitados. Y debía alistar vino para 7 días, porque la fiesta duraba 7 días. ¿Cuántos años es que usted va a estar en el cielo? 7 años. ¿Se le parece eso a mí? ¿Se le está pareciendo eso? Amén. Porque el Señor con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. El Señor viene a llevar esta novia al cielo. Escuche. Eran 10 virgen. Pero 5 se estriparon. No sirvieron. La ley de la legislación de Dios eran 10 mandamientos. Pero nadie pudo ser salvo por las obras de la ley. Entonces el Señor escogió 5 vírgenes que sí sirven: apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas, que están perfeccionando a la iglesia para presentarla delante de Dios. Una iglesia que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, porque Él mismo se la presentará. Aleluya. Nos estamos preparando para que Cristo venga por nosotros. Y Juan dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la voz que hablaba conmigo dijo: ¡sube acá! Juan está siendo el tipo de la iglesia. Y Juan dice: y al instante yo estaba en el Espíritu. Te vas a ir con este pensamiento para la casa. Usted que está pensando que cuando usted vea que la venida del Señor está de verdad cerquita, usted se va a arrepentir. Yo le aconsejo que se arrepienta ya. Mire, Juan dijo: y al instante. ¿Qué es un instante? Ayúdenme, un siglo son 100 años. Un siglo son 100 años. Un año son 12 meses. Un mes son 30 días. Un día son 24 horas. Una hora tiene 60 minutos. Un minuto tiene 60 segundos. Y un segundo tiene 16 instantes. Y en un instante, el que está sentado a su lado no va a estar ahí, porque el Señor se lo llevó. En un instante usted estará de patitas en el cielo. En un instante el que duerme contigo no está ahí. En un instante tu papá y tu mamá no están ahí.
Alaba el nombre de Jesús. Alaba el nombre de Jesús. Es probable que alguien esté pensando, cuando cerremos el seminario, yo voy a dar un paso de arrepentimiento. ¿Y qué tal si lo hace esta noche? ¿Qué tal que mañana no haya escatología aquí en este país? Adolescente, señorita, esposo, esposa, ¿por qué esperar para mañana si la puerta está abierta hoy? Usted no sabe, yo tampoco. Si lo supiéramos, seguramente valdría la pena. Pero no lo sabemos. Y hay dos cosas que usted y yo no sabemos: si Cristo viene esta noche, o si usted y yo nos juramos esta noche. Así que si yo fuera usted, yo le diría al Señor: quiero que arreglemos cuentas esta noche. Y yo quiero orar por alguien. Yo quiero orar por alguien. Por un hermano que sienta que su salvación está como rara, como embolatada. Usted que siente que venía distraído. ¿O por qué no orar por un amigo esta noche? Que quiera decirle al Señor: no quiero seguir siendo amigo de la iglesia. No quiero seguir siendo simpatizante. Quiero ser tu hijo. ¿Alguien quiere que oremos por usted? Yo vine a ofrecer oportunidad de salvación para todos. Colóquese de pie. La batalla comienza ahora. Aleluya. Y usted tiene que decidir si se salva o deja pasar la oportunidad. Si reafirma su salvación con Dios o sigue esperando. Pero que aquel día no nos sorprenda. ¿Alguien quiere que oremos por usted? Yo quiero orar por usted. ¿Alguien quiere que oremos? Levante su mano. Yo quiero orar por usted. ¿Alguien más quiere que oremos por usted? Dios lo bendiga. Vamos a orar por usted. Que el Señor le ayude. Que el Señor le permita en esta noche, a esta iglesia, a todos nos permita restaurar nuestra relación con Él. Iglesia, esto no es un juego. Esto es real. Esto es palabra de Dios. Aleluya. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Señor Jesús, aquí estamos. Frente a tu palabra y, Señor, frente a la palabra viva, la palabra de poder, la palabra de sabiduría, la palabra profética, Señor Jesús. Aquí estamos ahora. Dios, te rogamos. Hay aquí vidas que necesitan restaurar y renovar la relación contigo. Que necesitan tomar decisiones. Que necesitan, Señor, afirmar sus pasos y su fe en ti, Señor. Yo te ruego, Dios, que de manera especial a cada uno, Señor, en su mente y en su corazón, tú les constriñas con el poder y la virtud de tu palabra, Señor Jesús. Oh, en el santo nombre de Jesús. En el santo nombre de Jesús. En el santo nombre de Jesús.